Mi abuelo era un burro nagual. Aterrador experiencia real de la bestia que jugaba con la lumbre. Señor Chumbo San Juan, buenas noches. Hace ya mucho tiempo, mi padre nos contó que cuando aún era muy joven, fue de visita a la casa de sus abuelos. Esto en un pueblo llamado Villanueva, cerca de Jalisco, México. Dice que esa vez tenía mucha hambre, como a eso de las dos de la madrugada, y que para no despertar a sus abuelos, él solito se fue a la cocina para calentarse unas tortillas, pero que allí se llevó el susto de su vida. Resulta que cuando mi padre entró a la cocina, miró a un burro de mediana estatura, uno de color negro, el cual estaba jugando con el fuego, como si fuera un niño. De hecho se reía y hasta brincaba lleno de alegría. Eso era un agual, pero no muy diferente a todos los que se han contado en los diferentes pueblos y ranchos. Porque esta bestia agarraba las llamas de fuego de allí de la estufa de leña y hacía una especie como de balón de fútbol y la pateaba y rebotaba en toda la casa sin que se quemara. También vio que de una manera extraña y también inexplicable, el Nahual se metía por completo en la lumbre y no le pasaba nada. En pocas palabras, la bestia parecía un niño jugando con el fuego. Pero daba la casualidad que eso era una bestia Nahual, un ser posiblemente que se metió a la casa sin que nadie se diera cuenta. Mi padre del susto, ya no se pudo contener y gritó tan duro que, del miedo, al sentirse observado, volteaba para todos lados. Y en eso tiró un traste. Y fue en ese momento que la bestia híbrida, aquel ser cambia formas, volteó y lo miró. Lamentablemente ya había sido descubierto. Así que, asustado, tiró todo a su paso: desde alimentos, trastes, y volteó todas las cosas en la cocina. Y se escapó rebuznando y no paró de correr hasta que llegó a un cementerio que estaba allí cerca. Horrorizado mi padre por lo que acaba de ver, despertó a todos en la casa. Les contó la historia, pero no lo podían creer. Mi padre los presionó un poco más y al fin logró convencer a la abuela y a los otros familiares para que fueran con él al cementerio justo a donde supuestamente se había escondido el nahual. Como habían tenido fiesta, algunos estaban desvelados, otros borrachos, y unos más molestos, porque mi padre los obligó a caminar en dirección al cementerio. Cuando por fin llegaron al dichoso lugar, nadie podía creer lo que estaban viendo en sus ojos. Resulta que efectivamente, un gorro se estaba revolcando por los suelos cuatro veces a la derecha y tres a la izquierda. Y al ponerse de pie resulta que el que se transformó era un hombre que terminó siendo el abuelo. Asustado y arrepentido porque lo vieron, el abuelo les dijo llorando que no le tuvieran miedo, que efectivamente él era un burro nahual, pero que no era malo. Por el contrario, gracias a que se convertía en esa bestia, fue como logró sacar adelante a su familia. También les pidió que guardaran el secreto, porque de lo contrario, su vida y toda la de sus familiares corría peligro. Esa vez todos, incluyéndome a mí, hicimos un juramento, donde jamás debíamos de contarle nada a nadie, hasta que el abuelo falleció. Pero bueno, resulta que en el pueblo de los abuelos, esto en Jalisco, estaba infestado de nahuales. Y es que en cierta noche mi abuelita y mis tías, cuando estaban jugando de un árbol de allí de aguacate, vieron que algo se movía. Y de inmediato presintieron que era algo malo. Esa vez estaban por dar las seis de la tarde. Cuando mi tía la más chica gritó y dijo que arriba del árbol de aguacate estaba escondido un hombre vestido de negro. La abuela se asustó mucho imaginando que tal vez era un borracho y les podía hacer daño a las niñas. Para eso entró a su casa y agarró su machete y le gritó al hombre que se bajara del árbol y que se alargara de la casa. Por más que le decía una y otra vez que saliera, éste no le hacía caso. Así que con un poco de miedo, se subió al árbol de, agu de aguacate, obligando a bajar al señor. Pero a este solamente se le veía la amistad de rostro. Al momento que brincó de un árbol, todos descubrieron que eso era lo más parecido a un tigre, pero con algunas partes humanas. Y lo dicen así, porque cuando saltó de tres metros de altura, esta bestia cayó parada, y después de rugir se fue corriendo como si fuera un hombre. La abuela casi se desmaya. Por su parte, las niñas comenzaron a gritar y un nahual las quiso atacar. Por desgracia, una de mis tías, las más chicas, aquella que relató todo esto, se privó del susto al ver esa vista aterradora. Y en minutos se juntó mucha gente del pueblo y tras horas de búsqueda nunca apareció el supuesto nahual. Señor Chimo San Juan, honestamente a mis hermanos y a mí. Nos gustaba mucho ir al pueblo de los bisabuelos, pero después de escuchar los relatos de mi padre, nos daba mucha curiosidad, ya que allí en Jalisco habían tenido infinidad de encuentros con brujas inaguales. El abuelo de mi padre era campesino, mientras que su abuela era dueña de una cantina. La verdad, les iba súper bien, por eso tenían muchos hijos. A todos les compraban ropa. Zapatos y aparte comían muy bien. El dinero de las ganancias de la cantina, la bisabuela lo guardaba muy bien debajo del colchón, por cuestiones de que ellos pensaban que era más seguro que tenerlo en el banco. Si lo hacían tendrían que caminar muchos kilómetros para guardarlo. Por ese motivo ellos lo cuidaban celosamente. Cuenta la historia, que un día la bisabuela le dio el dinero al bisabuelo y le dijo que lo guardara muy bien debajo del colchón ya que en una semana comprarían unas vacas y reses además de chivos para vender su carne pero lamentablemente había mucha gente en la cantina escuchando todo eso esa madrugada y el abuelo se fue a trabajar al campo y su mujer se regresó temprano para abrir la cantina recuerda que se le olvidó algo en su casa para eso se regresó a su casa al entrar se topó de frente con un enorme cerdo de un tamaño inusual, pero apestaba indescriptiblemente a descomposición, a estiércol y a podrido. Resulta que el lechón estaba mordiendo el colchón, como buscando el dinero que estaba escondido. Asustada de lo que vio, la abuela de inmediato sacó el machete y le dio al nahual tres machetazos. Este volteó y la maldijo con voz humana, y escapó sin encontrar el dinero, pero iba mortalmente herido. Como pudo, se perdió entre la oscuridad. Dicen que a la mañana siguiente encontraron a uno de los clientes de la cantina sin vida, cerca del cerro. A este le habían dado nada más tres machetazos en la cabeza. Los nahuales dejaron de asustar a la gente por un rato. De hecho, los campesinos se confiaron. Y un día mi padre, ya de grande, en su camino al campo se encontró a un perro, el cual estaba lastimado de una pata. Cuando lo revisó se dio cuenta que estaba fracturado, y como venía de regreso en su carreta, se compadeció de él y lo subió en la parte de atrás para seguir su camino a la casa de los abuelos. Esa vez también, a medio camino, se encontró a don Juan, un amable y humilde leñador el cual se dedicaba a la vida cortando leña y vendiéndosela a la gente esa vez el hombre traía tres cargas de leña y gracias a que mi padre se lo encontró a medio camino no caminó mucho subieron la leña al burro se subieron a la carreta y continuaron su camino mi padre y el leñador venían muy contentos metidos en su plática cuando de pronto le tocaron el hombro para decirle Muchas gracias amigo, pero yo, yo aquí me quedo. Mi padre y el señor se quedaron mudos porque venían solos. Al momento de voltear, mi padre vio que a quien le tocó el hombre no era humano, más bien era ese perro que estaba lastimado, el cual levantó a medio camino. De hecho, el burro que jalaba la carreta, al mirar esto del susto, se tiró al piso y ya no quiso caminar. Por su parte el señor leñador se desmayó de la impresión. Y mi padre solamente miró cómo el perro nahual se bajó de la carreta y se fue caminando por entre el monte. Por desgracia al llegar a la casa de los abuelos, el pobre señor leñador había fallecido del susto. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales del señor. Daniel Belitas Moreno.